tercer día. Tercer día. Aquí voy en mi burro. Y con la visita de Nuestra Señora de Fátima. Ese grito de júbilo. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con gozo el aplauso para el Señor. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Tercer día, con gozo, con alegría, no los escucho. Voy en mi burro hacia Belén, vamos cantando, ven a la ver. En un pesebre brilla la luz, la vida del mundo, la luz de Jesús, mi burro. Aquí voy en mi burro, cantando con el burro. Vengo desde mi pueblo con mi burro sabanero. Tercer día de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para vuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la esperada Navidad de tu unigénito nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con gozo, con alegría, la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como un rey prudente. Hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá: vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor
que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Día con gozo, con grito de júbilo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, feliz tercer día de la novena para todos. Que Dios me los bendiga. Quiero dar una palabrita hoy de una manera especial. Cuando tenemos a un modelo de hombre que es San José, definitivamente para poder hacer la voluntad de Dios como lo hizo San José, es importante una cosa: orar y estar en sintonía con Dios. El hombre que ora, el hombre que pone su corazón en Dios, es el hombre que puede cumplir y hacer la voluntad de Dios. Cuando el ángel le dijo: no temas tomar a María tu esposa, dice la palabra de Dios que San José, que era un hombre de oración, abrió sus ojos e hizo lo que le había mandado el Señor. El que escucha la voz del Señor cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén, amén, amén. Una palabra de Dios nos ilumine. Para que se cumpla lo que dice el Padre Alex, dice antes que José era un hombre justo. Si somos justos, Dios nos va a hablar para hacer la voluntad de Él. Amén. Bendición a todos los hombres de Dios de manera especial. Nosotros hemos visto siempre a la Santísima Virgen María con el niño, pero la palabra de Dios nos está mostrando hoy cómo llega Jesús, cómo entra Jesús, el que cambia la historia en antes y en después, por una virgen a quien Dios le dice: no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, María. Y cómo entra Jesús también con una virgen, pero con un hombre también virginal, justo, porque él era justo. El que viene es un regalo para María, es un regalo que le da el cielo a María por gracia, y es un regalo que le da por gracia el cielo a San José también. Jesús, el niño Dios, papá y mamá, queridas familias, puede ser hoy también ese regalo para todas las familias que lo quieran recibir. Amén. ¿Quién quiere recibir? Amén. Al niño Dios, tercer día de novena. Si el primer día les decía yo con el texto de el libro de Josué, capítulo 1, que no se les puede olvidar nunca. No se nos puede olvidar en el versículo 5. Josué, nadie en la vida podrá hacerte frente, porque como yo ayudé a Moisés, te voy a ayudar a ti. Nadie. Guárdenlo, no solo para la novena, sino para toda la vida. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Amén. Ayer les decía, y que no se les olvide con Nehemías: el gozo del Señor renueva nuestras fuerzas, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y si nadie me podrá hacer frente en la vida, nadie va a poder contigo ni conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si el fruto del Espíritu es el gozo, Él renovará mis fuerzas cada día. Amén. Y hoy les digo, a mí hay algo que me llama la atención siempre, por eso me caen bien todas las personas, porque dice que Dios contempló lo que había creado y se admiró, y se admiró, y se admiró, y descansó. Si usted no quiere tomar melatonina,
para dormir por la noche. No puedo dormir. Deje de estar mirando mal a los demás y empiece a admirar cada día. Si usted quiere vivir un día en paz, sin miedo, empiece a mirar con ternura y admiración a la suegra, a la nuera, a la comadre, a la vecina. Amén. Al padre Chucho. Amén. Al padre Ale. Amén. También. Y como dice la palabra hoy, sí, ustedes dirán: grande es el Señor que nos liberó de Egipto. Sí, el diablo te mostrará tu pasado, que tú tienes pecado, pero tú le dirás al diablo: sí, mi pecado fue grande en el pasado. Pero en aquel tiempo se dirá, ya no dirán: grande es el Dios que me sacó ayer de Egipto, sino que se dirá: grande es el Señor que me librará mañana. Amén. 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 Y ese es Jesucristo. Amén. Grande es el Señor que nos está esperando mañana para librarnos, para darnos bendición. Amén. Amén. Si el diablo me recuerda y me acusa por mi pasado, yo le muestro al diablo que hay un rey que viene mañana, que está por nacer, que viene. Amén. Amén. Y que con él y en él, por eso la clave para mirar bien, deje mirar mal a los demás. Y la clave es: empiece a mirar a Cristo en cada hermano, cada día, donde tú estés. Mira a Cristo, mira a Cristo, y vas a dormir. Y el que duerme, sueña, porque para poder soñar hay que dormir. Y como San José, podremos soñar y Dios nos mostrará las cosas grandes, grandes, que vienen del cielo para nuestra vida. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. O sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaje sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. No tardes tanto, no tardes tanto. No tardes tanto, no, no, mi bien. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos: ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. La sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven,
espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. A nuestras almas ven, 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 no tarde santo, no, no, mi bien. No tarde santo, no tarde santo, no tarde santo, no, no, mi bien. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, divino adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Nuestras almas, ven, 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 no tardes tanto, no, no, mi bien. No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, no, no, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tercer día de novena. Con grito de júbilo a Nuestra Señora de Fátima, que nos visita con amor. Oramos en la oración a la Santísima Virgen María por todas las mujeres presentes. Dios las bendiga. Por nuestras abuelitas, mamitas, hijas, hermanas, Dios las guarde. Y de manera especial a las que hoy sufren, pasan enfermedad, dificultades. En la barca Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Que por qué tenemos miedo? ¿No ves el aguacero, la tormenta? ¿No ves? Pero yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? Amén, yo estoy aquí. Miremos adelante, nuestro futuro es la liberación que nos trae Cristo. Oración a la Santísima Virgen María, hoy con Nuestra Señora de Fátima, presente aquí, que nos visita en el santuario. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento
y divina ternura con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. 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 Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Cantémosle con alegría, con gozo, a nuestra Madre. Niños, jóvenes, mamás, abuelitos, con gozo. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Tercer día, catequistas. Una colina con la nieve fría, se pasa la noche la Virgen María. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. ¿Dónde está ese grito por nuestra madre, la Virgen de Fátima? La malvada mula con sus finos dientes vacas al inocente. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo. María, 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 Nuestra Señora de Fátima, la más bella flor. Oramos por todos los hombres presentes, papás, abuelitos, hijos, hermanos, amigos, los que sufren, los que pasan tribulación, dificultades, que el Señor les dé descanso como a San José, y en el sueño Dios les muestre: no tengan miedo, no tengan miedo. Amén. El cielo hará la obra grande con Jesucristo. Nuestro futuro es la liberación. Amén. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque se escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervoroso deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. San José, modelo de esposo y padre, ruega por nosotros. San José, padre justo, padre virginal, padre putativo del niño Dios, ruega por nosotros. Con gozo cantemos. ¿Alguien ha visto unas quimbas de San José? ¿Quién las escondió? ¿Quién se las robó? ¿Quién se la dio? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Siga su merced! San José perdió las quimbas, no las ha podido hallar. Tiene que ir a por tabella y no las puede encontrar. Tiene que ir a por tabella y no las puede encontrar.
los catequistas vienen a ver. ¿Quién cogió las quimbas? Váyanse a saber. Oración al niño Dios, y pidamos esa tercer gracia por los méritos de la divina infancia. Pide por la infancia de Jesús la gracia que quieras hoy. Nada te será negado. Tercer gracia en este día de la novena, y de manera especial, no tengas miedo. Tu pasado fue de pecado, tu futuro es de gracia, de liberación. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos. Esas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, papás, abuelitos, con el pan y con el vino ponemos la ofrenda en el altar. Llegamos al tercer día de la novena con el Santuario Otón. Levanten cada uno, todas las familias, los que hacen un esfuerzo en esta restauración del santuario.
estaremos cada día diciendo, Cristian, el dinero que tiene el santuario, recuerden, el próximo año, espero el otro año, ya no estén todas estas columnas y todos podamos estar ya adentro del templo. Cristian, ¿cuánto tenemos? Ayer quedamos en 38,588,000 pesos. 38,588,000 pesos. Vamos a ver al final a cuánto llegamos en este día de Santo Oriotón. Kyrios, con alegría, cantémosle a Dios.